Buenos días, hermanos televidentes del Canal 12. Nuevamente estamos con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios. Hoy es cuarto domingo de Cuaresma, pero también una fecha muy importante, hoy 19 de marzo, el Día de San José. Felicidades a todos los José, a los Josefinas, a los Chepes, Chepitos. Es una fiesta para la pastoral familiar, porque la celebra con bombos y platillos al esposo de la Santísima Virgen y también el hogar de Nazaret. Hoy queremos estar con ustedes reflexionando sobre el Evangelio en este retiro espiritual que estamos tratando de llevar a lo largo de esta Cuaresma, donde queremos que nuestras familias se tomen un espacio para que se reencuentren a sí mismos, se reencuentren con su fe, fortalezcan su fe, y obviamente también para estar en buenas relaciones con Dios nuestro Padre. Como dice San Pablo, este es el tiempo de gracia. Este es un tiempo que no podemos dejarlo de pasar, sino que hay que optimizarlo. Y además estamos a pocos días ya de nuestra Pascua. Creo que gradualmente pues nuestro corazón y nuestras vidas están en función de la celebración de nuestra libertad, de nuestra fiesta, que es la Pascua de Resurrección. Hemos invitado para este programa a Jorge Chacón y Brenda, su esposa. Ellos, matrimonio joven, pero que desde hace años se dedican a catequizar a todos aquellos que quieren casarse por la Iglesia. Les agradecemos su tiempo y todo lo que nos van a enseñar. Gracias, Jorge, gracias, Brenda. Como ya me oíste en introducción, a la luz del Evangelio de hoy, de la liturgia de la palabra, ¿qué puedes enseñarnos a las familias, ¿no?, de esta ceguera que muchas veces se vive y que no quieren ver la luz de Cristo? Porque ese es el drama, ¿no? Muchos están ciegos, ciegos no tanto físicamente, pues ciegos de mente y corazón. Pero hay otros que prefieren seguir así y no aceptar a Cristo, que es el caso, pienso, de tantas familias que están en estas circunstancias y que no buscan, como este ciego que andaba buscando ver la luz de Jesucristo, la luz de la verdad. Te escuchamos, tú con tu experiencia que tienes trabajando con tantas familias, y sobre todo tantas parejas que se van a casar por la Iglesia. Buenos días, Monseñor. Buenos días, estimados televidentes. Muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación y podernos dar la oportunidad de poder compartir un poco de, ¿verdad?, de nuestra experiencia y reflexionar a la luz del Evangelio. Sí, la verdad que es muy triste la ceguera. Ceguera espiritual, diría yo, que se está viviendo actualmente en la familia. Actualmente, pues, se dan muchos problemas, esa ceguera del alcoholismo, problemas de pornografía, incluso abusos psicológicos. Peor aún, cuando muchas veces vemos en las redes sociales, en los medios de televisión, noticias de que hijos que matan a sus padres de familia, esposos que matan a su esposa, y eso es por falta de esa luz de dejarnos guiar a la luz del Espíritu Santo. En la actualidad, la familia está renuente a alimentarnos espiritualmente, alimentarnos con los sacramentos, alimentarnos de la oración, alimentarnos del Evangelio, de que muchas veces pues hacemos caso omiso y solamente buscamos cómo alimentar la carne, todo aquello que satisface la carne, el alcohol, la droga, la pornografía. Un gran cáncer, diría yo, que se está dando en la actualidad en la familia, y lo vemos como algo tan normal. Digo que es un cáncer porque es algo que está latente en toda la familia y que no lo identificamos, como es el tema de la ideología de género.
Ahora el tema del aborto, el tema de la eutanasia, son temas que se ven tan normal en la familia y que y que quieren de que como cristiano nosotros lo veamos como normal y lo adoptemos en nuestra familia, en nuestras vidas. Pero eso es, como dice usted, monseñor, eso es definitivamente una ceguera de que nosotros, en vez de buscar de cómo alimentarnos espiritualmente, de ver cómo tratar de mejorar nuestra relación con Dios, muchos en actualidad, la familia conoce de Dios, pero no conoce a Dios, que son dos cosas muy diferentes. Entonces es importante, ahí entra en juego mucho la formación de los padres de familia, la formación en la fe, las normas cristianas. Por lo general los padres solamente nos limitamos a una formación moral de nuestros hijos, pero no nos preocupamos por una formación, por las normas cristianas, que muchas veces entonces eso nos hace caer en esa ceguera espiritual, y como les decía, de que no tratamos de buscar cómo mejorar nuestra relación con Dios. Brenda, de acuerdo a tu experiencia, hay factores que contribuyen para esta ceguera de la familia. La ceguera del amor, la ceguera de la verdad, la ceguera de la fe, no querer abrirse a Jesucristo, que es, en el Evangelio que hoy tratamos, el tema de fondo, que este ciego verá, ya no por la saliva, sino que por la fe en Jesucristo. Él le abre su corazón a Jesucristo y se deja curar por Él. Se trata de una gradualidad de la fe, porque poco a poco este ciego de nacimiento ve que al final solo Jesucristo podía devolverle la vista. Pero el ciego se deja curar. ¿Cuál será en nuestros tiempos? ¿Por qué muchas familias? ¿Cuáles son que los embotan? Que su conciencia y su razón se ciega de aceptar la verdad sobre sus errores para que tengan una convivencia familiar, de aceptar la verdad que solo Cristo es el único Señor de la historia, de aceptar la verdad que solo en la iglesia nosotros podemos encontrar la felicidad, la paz y el sentido de nuestra fe. ¿Cuál es lo que contribuye para que esta familia siga ciega? ¿Serán los programas de televisión? ¿Serán lo que oyen? ¿Será que ya no se da en los hogares esa catequesis, sino que le dicen, andate vos a la iglesia, hay que te enseñen el catecismo? Son pocas opiniones a las muchas que tú puedes tener que están contribuyendo a esta ceguera familiar. Yo pienso de que uno de los grandes males que hay en este tiempo son la tecnología. La hemos convertido en lugar de en pro de la familia, ha venido siendo un factor negativo, porque vemos muchas familias, incluso muchas veces nosotros podemos caer en ese mismo mal, en estar sumergido en las redes sociales. Entonces, para estar yo libre, descansada, pues que mi hijo esté con aquel aparato electrónico viendo, sabrá Dios qué cosa, y nos vamos alejando de la familia. En lugar de ese tiempito que nosotros tenemos para poder compartir en familia, para tener también ese momento de oración, porque la oración es la que alimenta el alma, los padres de familia muchas veces nos preocupamos por el alimento material. Sí, estamos llamados como padres a proveer, pero no olvidamos esa parte de alimentar el alma. ¿Cómo estoy alimentando el alma de mis hijos? ¿Cómo me estoy alimentando yo misma? Entonces, de repente nos sumergimos en ese mundo de la tecnología, en ese mundo de las redes sociales, que ya no vivimos la realidad, sino vivimos viendo esas redes sociales que en gran parte lo ocupamos para como hobby.
y nos vamos alejando del Señor, nos vamos alejando de esa agua viva que realmente es la que nos quita la sed. Entonces creemos de que no necesitamos al Señor, y muchas veces las familias también nos llenamos o nos sumergimos en el materialismo. Cuando creemos que lo tenemos todo, entonces no necesitamos a Dios. Nos está yendo bien en el trabajo, no necesitamos del Señor. Y los hijos también van viendo eso, de que los padres no van a la Eucaristía, no van a ninguna comunidad y les va bien. Muy por el contrario, puede pasar que las familias que se acercan al Señor probablemente estén mal económicamente. Me interesa, tú señalaste dos cosas muy importantes. Primero, la ceguera de la familia hoy, familias católicas, es primero la sustitución de los dioses. Hemos abandonado nuestra fe, nuestras prácticas religiosas, y haberlo sustituido por la tecnología, fue un señalamiento que hiciste. Es decir, hemos endiosado la tecnología que nos ha cegado acerca de Jesucristo, acerca de nuestra verdad. Y el segundo señalamiento que tú mencionabas es esa realidad que vivimos. No se quiere aceptar esa realidad, que la familia católica no puede sustraerse y que urge día a día, con la luz de Jesucristo, que es el único que nos puede devolver esa claridad, el retornar a nuestras familias, que es el trabajo de la pastoral familiar. Sigan con nosotros con su programa Familia Imagen de Dios, que es para el bien de todas nuestras familias que nos están escuchando y viendo en este momento. Bendecido Señor, la mía también. Estamos de regreso con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana por Canal 12. Y como hemos dicho, queremos compartir con nuestras familias esta cuaresma, llevando nuestros programas dominicales como un retiro espiritual que nos ayuden a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra fe, y fortalecerla de manera que nuestra Pascua se celebre con esa fuerza evangélica de seguir creyendo en Cristo en todo lugar y en todo tiempo. Está con nosotros Jorge y Brenda, que nos han dado una catequesis acerca de aquellas realidades que mantienen ciegas a las familias. Yo les pregunto en esta realidad que mencionamos en el segmento anterior, ¿cuáles son aquellas circunstancias que han colaborado a que esta familia hoy se mundanice y ha optado no solamente por la tecnología, sino por otro estilo de vida, ¿verdad? Aquella devoción que hemos siempre admirado de nuestra familia, en familia, lamentablemente, pues también muchas familias católicas los ha arrastrado, las ha seducido de este mundo, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, Jorge, ¿qué puedes tú indicarnos acerca de estos valores que debemos inmediatamente reconsiderar para ver a Cristo como nuestra luz? Sí, es importante que la familia, pues, retomemos el tema de la formación de la fe. Formar en la fe a nuestros hijos. Muchas veces los padres de familia solamente nos preocupamos por la formación de los valores, por la abastecer materialmente a nuestros hijos. Pero es importante que nosotros nos preocupemos por la parte espiritual. Recordemos que nuestra meta como familia, nuestra meta como matrimonio cristiano, no es estar junto acá, sino llegar junto a la otra vida. Esa es nuestra meta como familia cristiana. Entonces, para eso es de vital importancia de que nosotros retomemos
esa parte de la formación y la educación en la fe de nuestros hijos, hablarle de las normas cristianas, hablarle de esos valores que son los que nos van a fortalecer espiritualmente. Es cierto, efectivamente, de que hay muchos padres que nos preocupamos para que nuestros hijos se preparen profesionalmente. Eso está bien. Pero lo importante es que nuestros hijos sean unos cristianos profesionales, que nosotros demos una razón de fe y que siempre tengamos en nuestra vida, tengamos presente a Cristo. Cristo, María, deben de ser el centro de nuestra vida para que, y siempre procediendo a la luz del Espíritu Santo. Es importante, ¿verdad?, la formación en la fe, hablarle a nuestro hijo de las vocaciones. Si le gustaría ser sacerdote, hablarle de las diferentes profesiones, pero también hablarle de la fe. Muchas veces cometemos el error de que esa responsabilidad se lo damos a los sacerdotes, o incluso hay unos padres de familia de que dicen, yo tengo a mi hijo en tal colegio, un colegio cristiano, porque están delegando la responsabilidad en los catequistas o delegan la responsabilidad en la escuela, en donde el catecismo de la Iglesia Católica dice de que esa es, nosotros somos los primeros educadores en la fe de nuestros hijos. Y tú, Brenda, que tenemos la Santa Misa donde la familia se ha congregado para vivir la luz de Cristo. ¿Cómo vive en nuestro pueblo estas misas? Gente que va, gente que no va. ¿Qué expresiones oyes de esta naturaleza? Yo pienso que ahora se ha perdido esa, ¿cómo le diría yo? Ese amor de la familia hacia la Eucaristía. Yo recuerdo pues a mis abuelos que eran misa de domingo, ¿verdad? Y si ellos podían también iban los jueves, tenían esa tradición bonita, esa tradición cristiana, que poco a poco considero que nos fue enamorando, ¿verdad?, de la Eucaristía. Tal vez al inicio yo lo miraba como una obligación e iba a la Eucaristía pues para no ir a hablar a mi abuelita y a mi abuelito todo el santo día. Y yo le doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, me hizo que me enamorara de la Eucaristía, al principio pues como una obligación, pero ya después conocer a Dios es enamorarse de la Eucaristía y saber de que no ir un domingo a la Eucaristía hace falta algo. Sin embargo, ahora los padres de familia muchas veces, si va el hijo a la Eucaristía, y estoy hablando de un hijo menor, porque ya con un hijo ya mayor de edad pues no se puede imponer ya, o obligar, o hacerle ver desde pequeño que es por amor a Cristo que vamos y porque lo necesitamos. Entonces, a veces escucho expresiones de jovencitos que una vez le preguntaba a un joven y le decía, ¿y vas a la Eucaristía? Sí, me da gana. Sí, le da la gana. Sí, me da gana. Como quien dice, ¿cómo cuando me da la gana, pues? Sí, me da gana. Entonces digo yo, bueno, yo en ese momento dije yo, no se ha enamorado de la Eucaristía, porque cuando este joven se enamore de la Eucaristía va a sentir esa necesidad de ir a ver a ese Cristo vivo que nos espera todos los días y que a veces no podemos, pues, lo ideal sería ir a la Eucaristía todos los días, pero muchas veces, pues, no se puede, pues, al menos ir ese domingo, porque domingo es día del Señor. No ir a la Eucaristía un domingo, prácticamente, para mí no es domingo, para nosotros no es domingo. Y a veces lo vamos dejando así, y yo digo, pues, mis abuelos sembraron esa semillita en nosotros. Muchas veces lo vemos, ay, vamos obligados. Pero con el tiempo, Jesús, el Espíritu Santo va haciendo su obra y nos vamos enamorando de esa Eucaristía. Pero si no llevamos a nuestros hijos, ¿cómo ellos se van a enamorar de la Eucaristía? Y en esta Semana Santa que se avecina, ¿verdad? Que dejemos de ser ciegos. Dejemos de ser ciegos porque la Semana Santa, a veces las familias la vivimos para tiempo de relax, para tiempo de vacacionar, para tiempo de ir a la playa. La playa siempre va a estar ahí. Cristo nos está esperando, ¿verdad?, en esta Semana Santa para vivirla como se debe, recogiendo, ¿verdad?, nuestra alma, viviendo cada Eucaristía, cada rito litúrgico
Y de esa manera, pues el alma se va alimentando, porque el Señor vendrá como ladrón. No sabemos el día ni la hora y cómo nos va a encontrar el Señor. Claro. Ahora, detrás de esa actitud, hay lecturas de fondo. Expresar que yo voy a misa cuando me da la gana, es lo que decía, ¿cómo cuando me da la gana? No puede ser así. Pero se trata de una anestesia de Dios en la conciencia y en la mente de las familias católicas. Sí, están listos para llevar a sus hijos a comerse un sándwich y que jueguen en los brincabrincas. Ahí sí hay tiempo, pero no tienen tiempo para misa. Tienen tiempo para ir al partido de béisbol o lo que sea, pero no hay tiempo para misa. Entonces, ¿quién está trabajando ahí? El demonio, porque el demonio te va quitando ese gusto por las cosas de Dios. Y eso es preocupante. Yo quisiera que todas nuestras familias católicas pues nos pongamos en guardia en eso. Empecemos desde hoy, reconozcamos, no sigamos en la ceguera, reconozcamos nuestro error de haber tomado distancia de las cosas de Dios y de la Iglesia, lo que sea, pero nosotros esta Semana Santa lo vamos a poner por el bien de nuestras propias familias, de nuestras conciencias, que vamos a estar presentes en todas nuestras actividades religiosas, en nuestros templos, y ya vendrá otro día para vacaciones, por esta semana, próximo ya en 15 días, consagrado al Señor para que disfrutemos de la luz de Cristo. Solo el que anda en la luz de Cristo anda por buenos caminos. Y lo contrario, andar en las tinieblas es andar en la perdición de nuestras vidas. Por eso urge salvar a nuestras familias católicas, a todas nuestras familias. Y la única manera es con Cristo Jesús, que es nuestra luz. Aceptemos que estamos ciegos y que por ende, mientras así sea, vamos a la debacle. Una familia que está sumergida en esta ceguera difícilmente va a subsistir. En cambio, si desde ahora, como este ciego que nos relata el Evangelio de hoy, nos dejamos tocar por Cristo con su saliva, con su gracia, nuestras vidas serán distintas. Quiero terminar, después de agradecerle a Brenda y a Jorge, dos avisos importantes. El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II abre esta semana unas matrículas para el curso de soldadura que dura 3 meses, con una beca de un 90%. Y comenzamos ya, de hecho, inmediatamente matriculándose de 18 a 45 años, foto o fotocopia de su cédula, pueden llamar al 2268-4724 o del Hospital en Infonseca, 200 Varas al Sur. Tenemos espacio para 20 personas que gracias a Dios hemos conseguido junto con Swiss Contact e INATEC, que acredita los cursos, esta oportunidad de empleo para ustedes. Necesitamos soldadores. Usted en 3 meses ya tendrá una herramienta de trabajo, hace verjas, hace puertas, todo lo que usted quiera. Las clases son de lunes a viernes, de la 1 a las 5 de la tarde. Es un curso intenso, pero 3 meses pasan rápido. No desaprovechen. Curso de soldadura. Toda esta semana, a partir de mañana lunes, estamos en matrícula, ya se pueden quedar para las instrucciones preliminares. Insisto, Hospital en Infonseca, 200 Varas al Sur, Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II, 2268-4724. Y finalmente, el próximo sábado 25 de marzo es el día del no nacido. Yo quiero pedir a todas las pastorales familiares, organicemos oraciones, misas en nuestras parroquias para celebrar esta fiesta de la Anunciación con mucha alegría, sobre todo pidiendo por las embarazadas, por aquellas que han abortado por una u otra manera, que Dios es misericordioso siempre que se arrepientan de los males cometidos, de ese grave error de abortar. Todas nuestras comunidades de las familias de Nazaret, todos los movimientos en pro de la familia, les invito, por favor, les suplico a estar en oración y celebrar el 25 de marzo como una fiesta muy importante para los católicos. Que Dios nos bendiga a todos, nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Bendecido Señor, la mía también.